I love you too. I love you too. Dear Matt and Mercy, thank you for the kind invitation to have me here at CPAC. It is truly an honor to be here just a few days after our presidential and legislative elections. Which, by the way, they pulverized the opposition. They say globalism comes to die. They say globalism comes to die at CPAC. I'm here to tell you that in El Salvador, it's already dead. But if you want globalism to die here too, you must be willing to unapologetically fight against everything and everyone that stands for it. Fight for your freedom. Pelea por tu libertad, pelea por tus derechos. El siguiente presidente de Estados Unidos no solo debe ganar la elección, también debe tener la visión, el coraje de hacer todo lo que se necesite y sobre todo, de identificar las fuerzas que están bajo para conspirar en contra de él. Las fuerzas malignas que están tomando su país. No solo lo van a ver aquí, ya está pasando. No siempre lo van a reconocer. El problema es como la metáfora de la rana que se hierve. A la gente falla en ver ese tipo de cosas como la rana. La gente se vuelve complacida y no se da cuenta de cuán mal las cosas van hasta el final. Quiero que ustedes sepan claro como El Salvador. Tenemos muchas similaridades que están pasando aquí. En los Estados Unidos. También tenemos muchos problemas como en los 60s y en los 70s. Pero como país nos dimos cuenta después de la guerra civil. En el tiempo que reaccionamos ya era muy tarde. Nos tomó 50 años, dos guerras, 250,000 vidas. Un tercio de la población desapareció para retomar nuestro país. Como tu amigo, quiero darte un consejo. No hagas los errores que cometimos en los 60s, en los 70s, porque no te será fácil regresar. Todos los expertos decían que era imposible. Y también no quieres esperar 50 años para un milagro de salir del infierno antes de que el agua hierva. Algunos piensan que estoy exagerando, pero pueden ver las señales de la sociedad que está decayendo. Es como cuando ves a alguien que se está enfermando y tal vez solo sea un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Pero si no tomas a tiempo acciones, te irás empeorando y posiblemente ya será muy tarde. Después de nuestra primera guerra en El Salvador, no reconocimos las señales de la segunda guerra civil que se venía, la guerra contra las pandillas. 1,000,000 de personas se fueron del país de la Primera Guerra para vivir en los guetos de Estados Unidos. Cuando el presidente Clinton deportó muchos de esos mareros, nos dijeron que eran criminales y se fueron a El Salvador caminando libremente para reclutar personas, gente joven salvadoreños que se unieran a las pandillas.
Y así como esos criminales se empezaron a transformar hasta que se convirtieron en terroristas inescrupulosos, que algunos hasta hacen rituales satánicos, está muy bien documentado. El gobierno anterior no hizo nada para lidiar con estos. La enfermedad empezaba con síntomas menores, pero se empezó a poner peor. La misma que era incurable. Así como está pasando en Estados Unidos, en ciudades grandes como Baltimore y otros lugares, donde el crimen y las drogas se está haciendo cada vez peor y está siendo aceptado y promovido por el gobierno. ¿Cuántas personas jóvenes han perdido la vida en las calles de Filadelfia o San Francisco? Lo vimos venir hace 10, 5 años. ¿Pudiste imaginar dentro de 5 o 10 años lo mismo? Lo mismo que pasó en El Salvador. En esa década tomó control de nuestra sociedad y evolucionó paralelamente con la política. Cada aspecto de la vida de las personas estaba controlada por pandillas. La capital de los asesinatos, un título que obtuvimos. Y lo mínimo que pudimos hacer para empezar a reconstruir nuestro país. Pero salirnos del agua antes de que hirviera era imposible. Todavía no hemos salido. Y créeme, no quieres estar ahí. No pensamos en limpiar nuestra sociedad de terroristas, pero empezamos a quitar jueces y abogados malos. Estos jueces corruptos estaban dándole oportunidad a las pandillas. Y no solo eran las pandillas, la corrupción. El sistema corrupto trabajaba en conjunto con la comunidad internacional. También las noticias falsas. Burócratas no electos están tratando de poner pólizas. Si ellos se quieren sentar en la mesa, dejen que la gente vote o los elija. Si las elecciones son libres, ¿quién dijo que Soros podía dictar las reglas públicas? ¿Por qué se siente con libertad para imponer la agenda? Déjame decirte algo. Soros y sus aliados se han encontrado con una pared de ladrillos en El Salvador. Gracias a Dios. Gracias a Dios que sea la gloria para él. El Salvador está libre de su influencia. Nadie le cree. Acabamos de tener unas elecciones libres y ganamos por mayoría con más del 84% del voto. Deja que analiza eso. Más del 84%. Nuestra victoria ha sido sin precedentes en la historia del mundo. También nos han dado la supermayoría en el Congreso con más de 54 sillas.
de 64. 57. Si contamos a nuestros aliados. Es 95%. Analiza eso. La gente de El Salvador se ha despertado. Las élites globales nos odian. Odian nuestro triunfo. La gente está eligiendo a sus líderes. Y eso es algo que ellos no pueden controlar. Ya lo has experimentado de primera mano aquí en Estados Unidos, de tener las campañas bajo los medios locales. Ellos abusan sus poderes y tratan de linchar a sus oponentes políticos. El sistema judicial persigue a sus oponentes. Una práctica que suena familiar, pero no lo hacemos ahí. ¿Y quién es el dictador? Las élites globales y los medios no trabajan en conjunto. Trabajan en conjunto para reforzar sus agendas. Hacen eso en Estados Unidos, quieren hacerlo en El Salvador. Y ellos hablan todo el tiempo de lo mismo. Siempre critican a los institucionalistas porque piensan que no son fuertes y necesarios para la democracia, pero son muy hipócritas. No ven que tienen los mismos estándares para ellos y tratan de imponerlo para otros. Pero hay otro componente que es más peligroso. Las instituciones fueron creadas para servir a la gente y no para servirse a sí mismas. En algún lugar de la historia, la gente se le olvidó el propósito fundamental que es de la institución. El sistema judicial fue creado necesariamente para traer justicia, pero ahora parece de que el control, supervivencia de jueces y ONGs y la justicia para la gente parece que es algo que es secundario. Dejen ver ley y orden. Ellos tienen miedo de hacer su trabajo porque temen su consecuencia. Deberían de darles ánimo, que no tengan miedo de repercusiones por hacer su trabajo. Y que no los distraigan de su verdadera misión. Si la policía fue creada para traer ley y orden, déjenlos que traigan ley y orden. Si el sistema judicial fue creado para traer justicia, dejen que traiga justicia. Protejan su propósito a todo costo. Déjenlos que sean libres. La democracia necesita prensa libre. Ellos se necesitan adherir a sus trabajos y que no sean financiados por organizaciones. Tu libertad de expresión tiene que ser protegida. Tienes que creer en libertad de expresión. Tu libertad de expresión siempre tiene que ser protegida. Pero a veces los periodistas se equivocan. No te autodenomines independiente
si trabajas para la Open Society. Esas instituciones sagradas se han transformado en cosas diferentes por las que fueran creadas. Deberían de proteger y adherirse a las razones por las que fueron creadas. Es difícil ver que está pasando en todos lados, no solo en El Salvador, está pasando en todos lados. Hasta aquí, en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, hasta aquí está pasando. América debería de escuchar estas palabras porque el modelo del Salvador puede ser replicado aquí. Algunos ejemplos específicos, sin que se pierda, sin que pierdan el camino. Pregúntese por qué está pasando. ¿Está pasando por ignorancia o por peleen con todo su corazón y con todas sus fuerzas? Y sean la señal de esperanza de sus padres fundadores de este país, de lo que han soñado cuando fundaron este país. Pelea por tu libertad y por tus derechos y por el propósito original de las instituciones. No es tan, todavía es tiempo, todavía no se ha terminado. Este cambio es extremadamente difícil, peligroso para las instituciones y su credibilidad. Perdón, la credibilidad está en juego. Esta es una advertencia de un amigo. Denunciar el nuevo institucionalismo ahora. Pensarías que ya fue suficiente, pero lamentablemente hay más. Hay otros síntomas que son más difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, la institucionalidad financiera de Estados Unidos. Dicen que siempre está alta, altos impuestos. Claro, altos impuestos siempre son en Estados Unidos. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema no son taxes elevados, impuestos elevados. Hasta esos elevados impuestos entonces, ¿quién está bien con el gobierno? ¿Quién está financiando el gobierno? ¿Quién está comprando los? ¿Cómo lo están comprando? Imprimiendo dinero. Y ese dinero que está siendo impreso, prácticamente está financiando al gobierno imprimiendo dinero de la nada. Si el dinero está imprimiendo dinero, si el gobierno está imprimiendo dinero de la nada, entonces, ¿recolectaron impuestos? En teoría, tendría sentido, ¿verdad? Mucho dinero para que necesitan impuestos o recolectar impuestos. La verdad es
bastante. Recolectando impuestos, mantienes la ilusión de que estás manteniendo el gobierno. El gobierno está siendo mantenido imprimiendo dinero de la nada. Y es una burbuja que inevitablemente va a reventar. La situación está peor de lo que te imaginas. Y el resto del mundo se va a dar cuenta como un virus. Y la confianza se va a perder. Este podría ser la caída de la civilización. Si el siguiente presidente de Estados Unidos no hace cambios necesarios para esta estructura, más temprano que tarde, esto va a colapsar. No cometan el error que cometimos en los 60s. Todavía te puedes salir del agua antes de que hierva. Ganar las elecciones no es suficiente si no resuelves el problema. Y como consecuencia, va a tener que reingeniar va a ser difícil de cambiarlo, pero tienes el derecho de tomar decisión de tu propio destino. Los salvadoreños hicimos lo mismo. Tomamos control sobre la dirección. Tomamos control sobre nuestro país. Hicimos lo impensable. Contra toda adversidad transformamos El Salvador. El país más peligroso del mundo ahora es el más seguro del hemisferio. Lo hicimos desafiando a los globalistas. Y ese es mi mensaje para ti. Pelea. Porque al final vale la pena. Para nosotros. Y tú puedes obtener tu país de regreso. Que Dios los bendiga. El Salvador y el futuro de las dos naciones. Ladies and gentlemen, thank you for attending today's